En octubre del 2006, un joven italiano de 15 años llamado Carlo Acutis fue diagnosticado con leucemia terminal. Murió pocos días después. Era un niño bastante normal, venía de una buena familia, le gustaba jugar fútbol con sus amigos, amaba la naturaleza y a los animales, y apasionaba la informática y también jugaba en su PlayStation como cualquier otro niño. Pero Carlo tenía algo en especial. Pocas horas después de su muerte, cientos de personas empezaron a rezar por él. La iglesia donde celebraron su funeral rebosaba de gente que ni siquiera su familia conocía. Su historia ha llegado a millones de personas alrededor del mundo y con su vida ha podido tocar profundamente la vida de muchos. Y hoy, 10 de octubre del 2020, en medio de una pandemia mundial, Carlo es beatificado por la Iglesia Católica. Carlo nació en una familia católica nada practicante, pero desde niño se interesaba muchísimo por las cosas de Dios. De hecho, fue a través de él que sus padres tuvieron un encuentro con Cristo. Su primer amor fue la Eucaristía. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Pues iba a misa todos los días a comulgar y se preguntaba por qué la gente hacía filas para ver un juego de fútbol o cualquier cantante famoso, pero no hacían filas para ver a Jesús, verdaderamente presente en la Eucaristía, para simplemente poder hablar con Él. Entonces, con solamente 12 años y sus conocimientos avanzados de informática, empezó una página web en la que documentó 163 milagros eucarísticos de todas partes del mundo. También creó una página en la que documentaba apariciones marianas. Carlo era muy devoto a la Virgen María y rezaba el rosario todos los días. Decía que para él, la Virgen María era la única mujer de su vida. Y a pesar de venir de una familia rica, vivía de manera muy austera. Con sus primeros ahorros compró una bolsa de dormir para un indigente que vivía cerca de su casa. Y por las noches salía con su bicicleta a repartir comida a la gente sin hogar. Incluso a veces llevaba de su propia cena. Y una vez le preguntaron a Carlo qué quería hacer cuando fuera grande. Dijo, no sé, estar cerca de Jesús. Ese es mi proyecto de vida. Creo que con su vida, Carlo desmiente una de las mentiras más grandes en la historia del cristianismo. Y es que yo no puedo ser santo. Que ser santo solamente para un gran papa como Juan Pablo II, o una gran misionera como la Madre Teresa de Calcuta, o un gran cura como San José María Escrivá. Y es que tendemos a pensar que ser santo significa no tener defectos. Y eso es falso. Incluso Carlo admitía que se pasaba con la comida, que a veces sus profesores le tenían que llamar la atención en clase porque no paraba de hablar. Y es que ser santo no se trata de no tener defectos. Se trata de amar a Dios y amar a los demás, hasta el extremo, desde tu realidad y desde tu circunstancia, sin máscaras. Es que se trata de ser plenamente tú. Y es que cuando veo a Carlos tener la Eucaristía en el centro de su vida, me dan ganas de ser santo. Cuando veo a Carlo tener una relación tan cercana con la Virgen María, me dan ganas de ser santo. Cuando lo veo entregarse a los demás, que su testimonio de vida lleve a los otros a Cristo, me dan ganas de ser santo. Porque no hay nada más atractivo que la santidad.